Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto estarlos saludando a través de Canal 67 de Catacable, tu ventana al mundo, llevándoles pues la emisión correspondiente a este lunes 29 de abril del año 2013, el informativo de ITV Channel, La Revolución en Comunicación, pues listos para darles a conocer las noticias más importantes del departamento de Jutiapa. Yo soy Boris Pernillo y a continuación damos paso a nuestros principales titulares. Intecpadi, trazando el camino que muchos recorrerán. Yo no soy famosa de televisión, soy un estudiante de Ciencias de la Comunicación de Intecpadi. No nos confunda, no te conformes con poco, estudia en Intecpadi. Municipalidad de Jutiapa da a conocer ingresos económicos. Diputados fiscalizarán gobernación de Jutiapa. Vecinos del Adelanto piden que se mantenga el CAP de este municipio. Conozca el informe de bomberos voluntarios. Los titulares, gracias a Intecpadi, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito. Ahora es el momento de que demos paso al detalle de las noticias más importantes que se generaron en el departamento jutiapaneco desde tempranas horas, por supuesto, de este día lunes 29 de abril. Vecinos del municipio de El Adelanto realizaron una manifestación el día de hoy por las principales calles de la cabecera jutiapaneca. Esto con el fin de exigir a las autoridades de que, por favor, no se mueva el CAP de este municipio, ya que se encuentran alarmados, dado a que este podría ser ubicado en otro lugar. Vecinos del municipio del Adelanto realizaron una manifestación el día de hoy, exigiendo que no sea removido el CAP de ese lugar. Decirles que en El Adelanto estamos molestos, sumamente molestos, porque se nos quiere privar de un derecho al cual tenemos nosotros en el municipio del Adelanto, que es la salud. Y que, como les decía, los demás medios de comunicación, está plasmado en los artículos 93, 94 y 95, donde tenemos derecho a la salud. Y ya que teníamos el CAP que dejó el gobierno anterior, vamos a luchar para mantenerlo por la necesidad. Tenemos allá en El Adelanto mucha gente pobre, mucha gente necesitada, y sabemos de que el CAP es un alivio grande para nuestra gente, especialmente para la gente de escasos recursos. Déjenme contarles que hoy, precisamente por la mañana, a las 5 de la mañana, se atendió un parto donde, si no hubiera tenido el CAP, esa señora hubiera muerto o su bebé. Así que nosotros, aquí hay gente de diferentes estratos social, está el magisterio, están diferentes campos políticos, está la municipalidad, están todas las áreas del Adelanto, donde juntos estamos exigiendo que este CAP no sea cerrado. Al contrario, deberían de aumentarle el trabajo y aumentarle los beneficios que necesitamos en el municipio del Adelanto. ¿Qué es lo que pretenden hacer en el CAP del Adelanto? Lo que pretendemos es que siga el servicio de 24 horas. Precisamente el CAP significa Centro de Atención Permanente. Esto quiere decir que necesitamos que las 24 horas seamos atendidos para que nuestra gente pueda tener derecho a la salud. ¿Qué explicaciones da el director del área de salud si habla de que ya hubo un acercamiento con ustedes? Hubo un acercamiento donde ellos llegaron a decir que iban a cerrar el CAP por problemas financieros. Pero hoy más que nunca queremos decirles que vale más una vida que lo financiero. Importantes declaraciones del señor Teófilo Corado, alcalde del municipio del Adelanto, quien encabezó esta caminata, la cual finalizó en el edificio de gobernación, donde se entabló una conversación con el gobernador jutiapaneco para solicitar que no se mueva el CAP de este municipio. Pasamos a otro tipo de noticias también muy importantes, y es que el día de ayer se realizó una teleradiomaratón por parte del Comité Pro Restauración del Templo Parroquial San Cristóbal, con el fin de poder agenciarse de fondos que servirán para continuar los trabajos de restauración que están también por finalizar. El día de ayer se realizó una telemaratón en el municipio de Jutiapa con el motivo de recaudar fondos para la reconstrucción del templo de la parroquia de San Cristóbal. Bueno, siempre en las cosas de Dios siempre hay balances positivos. Esto es una actividad que, gracias a Dios y a ustedes, que fueron los que informaron al pueblo de Jutiapa, fue pues para nosotros de alegría. Hasta cuando los hicimos
la contabilidad que nos generó el banco iban, sobrepasaban los 40.000 quetzales, pero había comunidades que aún no habían venido el día de ayer y había instituciones del Estado que habían hecho recaudación en sus oficinas y tampoco habían llegado. Entonces, de lo que doy fe que sobrepasaba los 40.000 quetzales anoche a las 9 de la noche, pero aún no les podemos dar el cómputo final porque falta todavía que el banco nos certifique todo y la gente que falta por llegar nos haga llegar lo que tiene que entregar para la ayuda del tiempo. ¿Ha aumentado el costo o se habla también de reparar las puertas, por ejemplo? Sí, no. Eso, fíjense que si ustedes se recordarán desde la primera conferencia de prensa, hemos dicho que la recomendación del Instituto de Antropología e Historia era una restauración total. Las puertas están incluidas ya en el presupuesto, igual que las 10 ventanas de arriba se tienen que colocar también porque es necesario colocarlas, siempre manteniendo el estilo antiguo de este templo. Entonces eso no es que aumente, eso ya está, eso tenía que darse, dejaron, es parte de la restauración. Lo que sí aumenta es eso, lo que es el retablo, lo que es la mesa del altar y lo que son los esenciales propios de una catedral. ¿Las actividades pendientes para poder recaudar la cantidad necesaria? Bueno, siempre, cada día andamos tocando puertas a los jutiapanecos y la primera actividad que haremos después de eso, ustedes el día miércoles se programa y serán ustedes los primeros en informar la próxima semana qué vamos a hacer y siempre agradeciéndoles a ustedes por todo el apoyo que nos brindan. Las declaraciones del señor Eliud Arias, presidente del Comité Pro Restauración del Templo Parroquial San Cristóbal, siempre abierto a hablar con los medios de comunicación para mantener informada a la población de los avances de restauración del templo y por supuesto de las actividades que realizan para poder agenciarse de fondos. En otro tipo de noticias también muy importantes, hoy es lunes y por supuesto conocemos el informe de las emergencias cubiertas por parte de la 26 Compañía de Bomberos Voluntarios. Los bomberos voluntarios dan su informe de emergencias cubiertas durante el fin de semana. Los bomberos voluntarios con sede en Jutiapa atendieron los días sábado 27 y domingo 28 los siguientes servicios. El día sábado a las 15:40 horas de calle Salida Antigua Guatemala trasladó al joven Alfredo López de 25 años quien presentaba herida cortante en la palma de la mano derecha. Fue ocasionado por personas desconocidas, según él, al ser agredido. A las 17:10 horas de la calzada Guay, el Progreso Jutiapa se trasladó al señor Mario Edilberto Reyes, de 30 años, quien presentaba una herida cortante en la región temporal y hematomas en el antebrazo derecho. Esto le sucedió al ser agredido por personas desconocidas. A las 21:45 de la quinta calle Barrio Cerro Colorado se trasladó a la señora Evelyn Dinora Corado Cardona, de 29 años, presentando heridas con machete corvo en la región parietal, antebrazo derecho y mano izquierda, ocasionada, según ella, por sujeto desconocido. Se estabilizó y se trasladó al centro asistencial. El día domingo 28 de abril, a las 15:30 horas, se nos informó de un accidente de tránsito en el kilómetro 103, aldea Buenavista, Quesada, en donde por causas ignoradas, el pick-up rojo Toyota Particulares 439DXB impactó en la parada de buses que se encuentra en este lugar, en donde salieron 4 personas lesionadas con fracturas y diferentes heridas. Solo trasladamos a la señora Brenda Esquivel de García, de 39 años, quien presentaba golpes y raspones en el cuerpo. Las demás víctimas fueron trasladadas en una ambulancia de la municipalidad y picó particulares. A las 17 horas de calzada 15 de septiembre se trasladó al señor César Cardona Ordóñez, de 39 años, quien presentaba una herida cortocontundente en la región de la cabeza. Esto lo sucedió al caerse accidentalmente. Estos fueron los servicios de relevancia cubiertos por la 26 Compañía de Bomberos Voluntarios. Los teléfonos 7844-1122, 7844-6323 y el teléfono de emergencia a nivel nacional, el 122. Las declaraciones de Dani Hernández, de los bomberos voluntarios de Jutiapa, en relación a las emergencias cubiertas durante este fin de semana. Es momento en que realicemos una breve pausa, no sin antes recordarle que puede visitar nuestros diferentes sitios en internet, www.itvchannel.com y www.intecpadi.com. En Facebook nos encuentra como ITV Channel o como iRadio. Vamos a realizar el primer acercamiento con nuestros patrocinadores. No nos cambie porque enseguida le estaremos dando a conocer más noticias.